2, España enfrentando a México en este Campeonato Mundial Sub-17 Femenil de la FIFA, la segunda jornada. Gracias por acompañarnos en esta hermosísima mañana de lo octubre. Lo de México, a ver, mira, ahí está lo de Saldívar, ¿eh? Ahí está Cota en la portería, Fon, Colín, Mendoza y Espinosa. No le mueven defensa entonces, pero sí Saldívar aparece con Soto y Servín. Arriesga, saca una contención y mete a Saldívar para jugar ahí junto con Servín y Soto, Maribel Flores, Tatiana Flores y Valery Vargas. Así que presenta la selección española. Estará Fuentes, Sierra, Villafán, Pou y Pujols en la parte defensiva con Corrales, Partido y Alguacil. No, ya, llamen a la ley. López, Amezaga y Ortega estarán en la delantera por el equipo de Eugenio Martín. En el estadio Di Patil, estamos en la India, estamos en Mumbai, donde España está a punto de jugar su segundo partido de la fase de grupos. Nacional de México y ahora sí ya todo se va preparando para el arranque de México, vistiendo de blanco a la izquierda de la imagen, a la derecha y de rojo. Y hay jugadoras que juegan en esa alta liga como Ali Soto, por ejemplo. Sí, sí. Charlín Corral, ahora que la mencioné. Una de las grandes referentes de las mexicanas. Cuando de España veremos cuánto aguanta el combinado tri esta presión. Ahí vemos el centro. La central, la del Athletic Club, también hoy suplente. ¡Ojo! Ahora se fue con todo. Tatiana Flores, falta, vemos la repetición, el pase atrás y cómo en ese intento de cazarla, Tatiana Flores pudo hacer daño a la guardameta de España. Uf, pues bueno, suerte. Pues hay que seguirla de cerca. Lo cierto es que hay bastantes futbolistas que no juegan en México. ¡Ojo, se disparó! ¡Uy, uy, 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 uy! El balón que acabó saliendo directamente fuera. A mí me pareció que no tocaba a Sofía Fuente. Vamos a ver la repetición, el pase por ese carril central y el golpeo que salió desviado tras tocar en el palo. Pues mira, yo en el directo no lo aprecié, pero vemos ahí la repetición como no toca la guardameta sin la madera. Ya apareció en el día de ayer y cuidado porque viene España. ¡Cuidado con el ingreso en el interior del área! ¡La ha tenido! ¡La ha tenido Lucía Corrales! Que se plantó en el interior del área, no pudo superar a Renata Cota y vemos la repetición. El envío es bueno, el control se le escapa un poquito y qué bien tapona Renata Cota, como corre para intentar quedársela Lucía Corrales. Buen trabajo porque ahora la que aparece es Judith. Ha recuperado España en una zona peligrosa, interior del área, se le escapa el balón a la guardameta. Aprieta la selección de Kenny Gonzalo. Ahí vemos la repetición de esa jugada en la que no bloca por evitar pescar a el cuero alguna futbolista de España. Bueno, parece que el susto ha despertado a la selección española. Te puede aportar buenas noticias. Cuidado, cuidado con Paula Partido. Remató a Amézaga, sigue la jugada para España. Amézaga de nuevo le pega, pero muy blandito. El combinado nacional, ahí vemos el envío de Paula Partido y el buen remate de Amézaga. No era fácil tirar esa volea, aunque le salió algo centrada y otra vez reaccionó muy bien la guardameta mexicana. Paula Partido, la jugadora del Real Madrid, que ya ha debutado en Champions y que en el día de hoy está... Este no es ni mucho menos un rival débil. ¡Ojo al disparo que se marcha! Que no podemos olvidar que México ha chutado una vez al palo, también es verdad. En una acción aislada, pero bueno. Hay bastantes que también juegan en Estados Unidos. Cuidado, cómo la amortigua, que bien la baja Lucía Corrales. La pone a la frontal de la pequeña. Lío en el interior del área de México. Atrapa Lucía Corrales. Ahí vemos, el envío era bastante largo, pero ahí... extiende la pierna y consigue bajar inocentemente en los brazos de Renata Cota. Sí, el pase es perfecto y milimétrico y el press, en cualquier caso, fíjate cómo presiona y le quita el balón a Sandra Villafañe. Tal vez cometiendo falta, así lo ha interpretado la árbitra. Va a sacar una lección importante Sandra Villafañe. Sí, porque una cosa es jugar. Sara Ortega la va a colgar. El remate de cabeza de Lucía Corrales. Va Lucía Corrales en el partido y ahora fíjate que bien se anticipó. La mala fortuna de que ese cabezazo no acabó en el fondo de la portería, pero por poco. Gran esa intensidad y ese baile. El balón al interior del área. Uy, 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 uy. El remate final salió a la izquierda de la portería de Sofía Fuente.
Pero ahí vemos la repetición, el envío hacia la frontal de la pequeña y con algo de fortuna el cuero le llega a Vargas. Por la banda derecha consigue meterla arriba. Yo creo que hay fuera de juego de Tatiana Flores. La controla en línea de fondo. Tatiana hacia atrás. Saldrá la guardameta Sara. Cuidado porque el golpeo lo vuelve a taponar Sofía. Bien ahí. Yéndose por el balón aunque la... Está invalidada por el primer fuera de juego. Ojo, el balón no superó la línea de banda, sigue ganando metros ahora Saldívar, acaba chutando, se estrella el balón en el lateral de la red, se montó la aventura ella sola, que no cogió dirección a portería, pero la vimos, veloz en el ala izquierda del ataque mexicano y el chut ya muy forzado. A una Valeria Vargas que abrió a la izquierda, cuidado con esa pelota que queda dentro del área, hay que hablarse ahí, cuidado, se la lleva en la media luna. Alice Soto, su disparo salió rebotado y la acción intenta quedársela ahora Judith Pujols. Lo intentó la lateral. Michelle Fong y controla y no se lo piensa, ¿eh? Directamente miró portería una vez ya controló ahí Judith. Natalia Colin, la más experimentada en Liga Mexicana, ¿eh? 746 minutos ya en la élite. ¡Ojo el disparo desde muy lejos! Se estiró. A que pueden chutar aunque sea desde posición alejada. Lo intentan las de Ana Galindo. Pero al final es lo que tienes que hacer, porque de un disparo desde fuera, aunque no acabe en gol, puedes generar dudas atrás y además también luego atrapen tus compañeras y siempre está bien, porque al final... Primeras lo hace de cara Lucía Corrales, desplazamiento en largo para que la busque la futbolista balear. El envío con hacia Lucía, bien recortando a Vicky, el disparo de Vicky se le escapó, pero qué bien chutar. Aunque después, eso sí, el contacto con el balón fue algo defectuoso. ¿Qué calidad tiene para la edad que tiene? Es impresionante lo de Vicky, que empieza a agotar. Interior para Lucía Corrales. El envío de Lucía remata de cabeza Vicky López. El centro era brutal y absolutamente sola, libre de marca. Atrás se queda prácticamente sola. Lástima porque era una buena opción para irse. A... Estaba totalmente sola. Al final también es cuando llegas con tanta fuerza. Cuando... Escuchamos ahí a Sofía Fuente dar Indile Flores. El centro con rosca, pone la yema de los dedos para despejar Sofía. Tiene que levantarse ya para reubicarse en la portería. Atrás Tatiana Flores, el centro ahora y el balón que acaba rematando demasiado alto. Y en las dos situaciones de córner es quizá las dos jugadas con más peligro más allá del palo que recuerdo de México en esta primera mitad. Cuero rebotado y no se escapa, no ha salido, se la queda Tatiana Flores que la pisa y la repisa, acaba tocando atrás y bien Vicky en tareas defensivas accediendo a ese balón, pero cuidado, será inválida la jugada. Que es más buena bajo control. Ahí va el disparo de Maribel Flores, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Tiene que llevar España el partido. En cuanto mire el cronómetro va a pitar el final de la primera mitad, lo hace ahora, acaba el primer acto en el estadio Di Patil. Datos para hacernos una idea, para coger un poco de contexto. Disparos de España, 6. México ha chutado 9 veces, aunque a portería solo ha habido 2 chutes, solo ha habido 2 disparos y han sido para la selección de Kenny Ogotado 2. Y la posesión sí que ha sido claramente para España. No quiere México, sino a lo que sabe ella. Bueno, pues ya rueda la pelota, lo de cara para Sara Ortega. Está atrás, uy, se le escapa la pelota. Ahora Yoli Sierra recupera México. Cuidado a la salida de Saldívar. Saldívar que se quiere meter. Saldívar que es corpulenta. Saldívar que sigue avanzando. Gol. Gol, gol, gol de la selección de México. Gol de Maribel Flores. Que tan solo tuvo que empujarla. La acción, la protagonista, sin ninguna duda. Montserrat Saldívar que le puso corpulencia, le puso intensidad y fuerza. Consiguió marcharse por ese perfil izquierdo. Ahí se complicó la vida. Yoli Sierra perdió el balón. Piernos de Sofía Fuente favorecieron el disparo final de Maribel Flores al fondo de la portería. Lo hemos venido hablando durante estos dos partidos, que al final en unas categorías como la subfísico y la ocupación de Montserrat Saldívar, la delantera del América, pues acaba imponiéndose ya no solo... En la que está España, si va a reaccionar, qué es lo que piensan los espectadores, pues... Háganlo, usando Twitter con ese hashtag FIFA sub-17 en gol. Y ahí vemos la repetición, el disparo cruzado, sorprende un poquito a Sofía Fuente, pero seguro llegarán esas sustituciones. Cuidado con Saldívar, que es muy peligrosa, acaba chutando en esta ocasión.
y hay que andarse con mucho, mucho cuidado. Bueno, es una de esas jugadoras que ya juega en la élite mexicana en el... Paola Partido, intentaba meterla en el interior del área. ¡Ojo porque ahí puede tratar de cazarla Carla Camacho luchando a trancas y barrancas para... Pero en el centro del campo España veíamos ahí como de una acción, que al final es tuya de ataque, acaba todo convertido en un contragolpe, está corriendo... Mexicana trata de alcanzar ese balón, Tatiana Flores, madre mía, se la lleva Tatiana Flores, sigue... Tatiana Flores y el rebote le favorece a Saldívar dentro del área. Saldívar, por si querían contundir. Siempre en ese costado derecho todas las luchas y bueno, generando ese peligro. Importante esta parada de Sofía bajo palos también para dar seguridad a la defensa. Vemos cómo acabó atrapando Sofía Fuente. La mueve Alice Soto, se gira, mira un costado al otro, acaba... sirviéndola al interior del área, Vargas, de nuevo Montserrat Saldívar, la de Club América en línea de fondo, el balón es peligroso, se la queda Tatiana Flores, la toca atrás a Liz Soto, el disparo, balón al larguero, sigue el peligro y sale fuera, ese disparo final de Fátima Servín, pero nos hemos vuelto a salvar la madera que se ha liado con España, porque ese pelotazo no ha sido un auto. Porque está presionando muy arriba, está dejando descolgada totalmente a Tatiana Flores y le está funcionando. De momento, segunda parte, sigue con esa intensidad y de nuevo España, que llegaba tarde a replegar por el costado. Vamos a ver, el envío desde el costado puede ser bueno. ¡El remate de cabeza! Se marcha afuera, se marcha demasiado cruzado de Cristina Libral. Sí, porque hemos visto que incluso en el rechazo estaba... Pujols toca atrás, el envío, el segundo palo llega para atrapar. Llegar, claro que sí. Y no solo la armonía, bueno, de momento... Controla la pelota quien la pisa y quien busca el oxígeno para ponerla dentro del área. Camacho busca un espacio para poder girarse en línea de fondo. Acaba centrando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Porque se le escapaba el balón, parecía no tener opciones, pero logró poner esa pelota en la que no estuvo muy acertada precisamente la caña Judith Pujols para mandarla al fondo de la portería y para empatar el partido. Laia Martret, el chut desde lejos, se le escapa la guardameta. Cuidado. ¿Por qué no? Bueno, legal, pero vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí. Yo creo que es legal, que no hay faltón, hasta en dos ocasiones Laia toca el balón, no llega a tocar a la guardameta. No, no, además es que salta por encima, o sea, no hay... Del Fútbol Club Barcelona, pero España tiene que seguir presionando y jugando en el campo rival. Cuidado con Tatiana Flores, toca a la derecha, cuidado de peligro, el balón que acaba en el error ahí, con el robo de Tatiana Flores, que estuvo muy atenta, el error permitiendo esa recuperación de... el equipo mexicano y la pelota que pasa entre la... No me lo puedo creer, gol de México en el 84, gol de México en el 84 en esta jugada, de nuevo aislada, en la que ha tenido algo de suerte las de Marina Artero y finalmente en el fondo de la portería ese centro de Guijarro que recién había entrado al terreno de juego y la que acaba marcando es Montserrat Saldívar. Sí, falta de contundencia de España atrás y en ese balón dividido le ha salido bien a Ana Galindo tener todo el partido.